Quizás hoy nos bañemos en nuestro lago. Simplemente no tengo muchas ganas de pasear por nuestro circo digital. Además, ya hace mucho que llegó el verano. Sí, chicos. Si ustedes también aman cuando llega el verano, escriban sobre eso en los comentarios. Me parece que ni siquiera tiene sentido discutirlo porque a todo el mundo le encanta el verano. Por cierto, tal vez podríamos ir a una cita. No sé, ¿y si alguien nos solo ve? Estamos paseando y nada más. ¿Qué están haciendo aquí? ¡Mira, gata! ¡Lo has entendido mal! Sí, vi que tienen una cita. Ni siquiera intentes engañarme. ¡Te has vuelto loca! ¿Quién te ha dicho eso? Solo estamos pasando tiempo juntos y nada más. Intentan engañarme, no les creeré. Jax, nos arrojó alguna poción. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Mira lo que nos ha pasado! ¡Ja, ja! Mira mi cabeza. Ahora parece una gran sandía. ¿Qué era esa cosa verde? No lo sé, pero probablemente estaba muy molesta con nosotros. ¡Ragata! ¿Por qué nos hiciste esto? Lo siento, fue un accidente. ¡Claro! Mis zanahorias favoritas deben ayudarme. ¡Oh! ¡Hola, Bubble! ¿Dónde has estado todo este tiempo? Hace mucho que no te veía. Parece que no tiene muchas ganas de hablar con nosotros. Y probablemente Kane lo llamó. Mira, está volando directamente hacia Ragata. Parece que quiere castigarla por lo que nos hizo. Parece que nos estuvo observando todo este tiempo. Rápido, probemos esa zanahoria. Tal vez nos ayude. Simplemente una vez tuve muchos problemas y decidí comer una zanahoria. ¡Detente! Te vas a caer en un hoyo. ¿Por qué sigues avanzando? ¡Ajá! ¡Mi plan funcionó! ¡Deja de empujarme! ¿Por qué intentas tirarme adentro? Esta trampa la preparé especialmente para ustedes, así que entra rápido. Ese es tu lugar. No quiero quedarme en el hoyo con ese conejo. Omni, ayúdame a salir de aquí, por favor. Llama a alguien para que nos ayude. No quiero quedarme aquí. Bubble, ¿tienes alguna idea de cómo podemos sacarlo de allí? Porque sin ti no podremos. Parece que tiene una idea. Mira, te lanzó una poción. Wow, probablemente Kane lo envió con nosotros. Intentemos usarla en ti. Ayúdame a salir primero. No quiero quedarme aquí. Parece que volvieron a meterse en problemas. Qué bien que Bubble voló hacia nosotros. La culpable es nuestra amiga Ragata. Nos arrojó una poción y nos quitó nuestra belleza. Resolver su problema será muy fácil. Ahora acabaré un camino aquí y podrás salir de ahí. Uf, ya pensaba que me quedaría aquí mucho tiempo. Pomni, intentemos usar esa poción. Solo acércate mucho a mí. ¡Corra! ¡Todo está bien! Bueno, chicos, no los molestaré más. Me voy a construirles atracciones. Increíble. Pronto podremos montar en nuevas montañas rusas. Tendremos que montarlas cuando terminen la construcción. Vamos a idear una broma para nuestra amiga. Tengo un almacén de zanahorias cerca y ahí he escondido algo de dinamita. ¡Es una idea genial! Con esa dinamita podemos volar su casita. Creo que se lo merece porque últimamente nos arruina el ánimo muy seguido. También quería decírtelo, pero pensaba que solo era cosa mía. No sabía que también te había cansado. Espero que mi almacén siga intacto y nadie lo haya destruido. Solo unas pocas personas saben de él. Dudo que algo le haya pasado en este tiempo. Tienes razón, me preocupo por nada. Además, puse una puerta mágica muy poderosa que no se puede abrir fácilmente. Espera, ¿entonces cómo logras abrirla tú? En realidad, no hay magia. Solo es una cerradura de combinación con una gran puerta de hierro. Espera, no sabía eso. Espera, ¿quién acaba de volar en un avión? Jax, ¿lo viste? No lo sé, porque todos los aviones que había ya los destruí, así que no puedo imaginar quién podría ser. Oh, Dios mío, es Kinger. Parece que ha vuelto al circo. Lo más sorprendente es que él es el único que sabe dónde está la salida, pero no se lo dice a nadie. ¿Por qué me entero de esto ahora? Simplemente intenté preguntarle dónde estaba la salida y no me respondió nada. Mejor busquemos mi dinamita. Ajá, ahora es nuestro turno de hacerle una broma a nuestra amiga. Creo que nos vamos a divertir mucho y a relajarnos. Pomni, ya estoy listo. Podemos dirigirnos tranquilamente a su casita. Mira qué grande es. Me cuesta sostenerlo en las manos. Espero que funcione. Eso es genial. Vamos a ver qué pasa afuera. Jax, tardaste demasiado en cerrar la puerta. ¡Oh, Dios mío! ¿De dónde apareció ese cerdo malvado? No he visto a nadie. Estás tratando de engañarme. No, ven rápido. Te lo mostraré todo ahora mismo. Está a punto de comerse las zanahorias. Mira, aquí está justo frente a mí. Corre rápido. Trataré de encargarme de ella mientras tú le haces la broma a nuestra amiga. Está bien, pero vuelve pronto. No quiero estar sola. Espero que te salga bien. ¿Por qué ese cerdo volvió a nuestro circo? ¿Cómo es posible? Tal vez rompieron todos los portales que los teletransportaban aquí. Tendremos que contarle a Kane sobre esto. Probablemente aparezcan debido a errores o fallos en nuestro código. Bueno, ahora necesito concentrarme en hacerle la broma a mi amiga. Está bañándose justo al lado del picnic. Es interesante. ¿Por qué puso una bañera ahí? ¿Y de dónde salió todo este oro? ¿Acaso los cocodrilos robaron la caja de Jax en su restaurante otra vez? ¡Hey, Ragata! ¿Por qué pusiste una bañera en el lago? ¡Se ve muy ridículo! ¿De dónde apareciste y por qué tienes oro en la mano? Lo encontré justo al lado del restaurante y probablemente es obra de los cocodrilos. Quizás me lo lleve, por cierto. Perdónenme por haberme comportado tan mal hoy con ustedes. No te preocupes, eso le puede pasar a cualquiera. Por cierto, ¿podrías mostrarme tu casita ahora? Hace mucho que no he estado allí y quiero ver los cambios que han ocurrido. No hay problema, puedes entrar en cualquier momento. Yo, mientras voy a limpiar un poco... ¡Ja, ja! Ahora es un excelente momento para usar este dinamita. Creo que lo pondré justo aquí. Parece un muy buen lugar. Será muy interesante ver su reacción. Creo que se sorprenderá mucho. ¡Hurra! ¡Todo funcionó! ¡Nuestro plan funcionó! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto?
¿Por qué hay un gran agujero en mi casa? Eso no me debería preocupar. Esto es para que aprendas por habernos tendido una trampa hoy. Te has vuelto loca. Ya me disculpé con ustedes. Ayúdame mejor a reconstruir todo esto. Ahora es tu problema y tendrás que arreglarlo sola. Hoy no te voy a ayudar. Espero que ahora entienda que no debe interferir en nuestra relación con Jax y que nunca más nos moleste. Mejor iré a revisar qué ha pasado en su almacén. Espero que haya podido vencer a ese cerdo, porque si no lo ha logrado, entonces probablemente necesite mi ayuda urgente. Cada vez que ese cerdo trataba de atacarnos, teníamos muchos problemas. ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Parece que no lo logró! ¡Jax! Sabía que no debía dejarte solo. Ahora necesito contarles todo a mis amigos. Sola no podré ayudarlo porque no tengo ninguna poción. Desearía que fuera un sueño. Jax, te ayudaré. Solo aguanta un poco. Pomni, ese cerdo resultó ser muy fuerte. Creció en tamaño y no pude vencerlo. Pude engañar a Ragatha y usé dinamita. Todo salió bien. Estoy muy feliz, solo si nadie me ayuda, muy pronto voy a empezar a desaparecer. Encontrar antes. Ahora tengo que darme prisa y encontrar amigos. No quiero que mi amigo desaparezca. Mira qué deliciosa tarta me regaló mi amiga. Creo que debería ponerla justo al lado de la tarta que hice yo misma hace poco. Aunque todavía no se me da muy bien cocinar, estoy practicando. Después, deberíamos organizar una merienda con todos nuestros amigos. Ahora quiero tomar un baño porque estoy muy cansada hoy. Dios mío, cerdito. ¿Por qué estás bañándote en mi bañera con Jax? No entiendes nada. Solo queríamos descansar un poco. Eso es todo. ¡No me engañes! Sé que querían divertirse sin mí. Además, ¿de dónde has salido, cerdito? ¡Oh, no, chicos! Aún rompieron mi ventana. Definitivamente tendrán que ser castigados. Lamentarán haber venido hoy. Vengan aquí. Aún no he terminado de hablar con ustedes. Cerdito, corre. Parece que está muy enojada. Vamos a mi restaurante. Allí podremos escondernos de ella. ¿Por qué no me ofreces también hamburguesas? Tal vez también quiero comerlas. No quiero salir contigo. Pasamos demasiado tiempo juntos. ¿Por qué me tratan así? Solo quería divertirme con ustedes. Deja de perseguirnos. Me gusta. Espera. Solo quiero comer hamburguesas contigo. Cuando te llamemos, ven. Pero ahora queremos pasar tiempo juntos. Vete de aquí ahora mismo. Chicos, debemos encontrar una manera de entrar y enseñarles una lección. Voy a ir al circo y contarle todo a Kane. Seguramente ella tendrá alguna idea para que pueda llegar hasta ellos. Por cierto, necesitamos recuperar esa manzana dorada. Todavía no sabemos quién las está dejando por todo el circo digital. Y hemos descubierto que tienen propiedades mágicas, pero a menudo tienen efectos negativos. Kane, necesito tu ayuda urgentemente. Ayúdame, por favor. No podré resolver mi problema sin ti. ¿Dónde estás? Es extraño que no haya nadie aquí en el circo. Deberíamos explorar un poco los alrededores. Probablemente alguien vendrá a verme pronto. Necesito esperar un poco. Sería muy malo si no pudiera encontrar a nadie porque no podía entrar a un restaurante solo y enseñar a mis amigos una lección. Supongo que tendré que ir al faro a Kaufman. ¡Hola, Bobby! ¡Uf! ¡Finalmente te encontré! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan preocupada? ¿Tienes algún problema? Jax y el cerdito se encerraron en el restaurante y no quieren compartir hamburguesas conmigo. ¿Podrías ayudarme a enseñarles una lección? Trataremos eso más tarde, pero ahora necesito tu ayuda. Hay algo que necesito romper. ¡Wow! Parece que Kaufman pudo arreglar su avión de nuevo. No hace mucho le ayudé con eso. Y ahora puede moverse por el circo otra vez. A veces vuela en él para vigilar el lugar. Es genial que estén patrullando constantemente el área. ¡Si no fuera por esos portales! ¡No estaríamos tan preocupados por la seguridad! ¡Cualquier momento podría salir un ejército de cerdos de ese portal! ¡Y no sabemos cuándo sucederá! ¿Me trajiste aquí para derribarlos? Los he estudiado y creo que son vulnerables. Chicos, necesito su ayuda. También quiero destruir esos portales. Sí, claro. Únete a nosotros si puedes. Intenten apuntar directamente a esos portales. Deberían desaparecer cuando los golpeen con el bastón. Dudo que podamos lograrlo. Parecen muy sólidos. Este bastón será inútil contra ellos. ¡Miren! ¡No estamos logrando nada! ¡Mira! ¡Lograste cerrarlo! Probablemente tengamos que esperar un poco. Eventualmente se cerrarán. Tienes que usar todo el poder de nuestro personal para romper estos portales. Solo... ¡Hurra! ¡Los hemos destruido! ¡Ahora definitivamente nadie volverá aquí! ¡Pronto terminaremos con estos portales! Es la primera vez que veo al bastón destruir objetos de esa manera. ¡Los he modificado un poco! Estoy muy feliz de tener amigos tan inteligentes. Gracias a todos por venir y resolver este problema juntos. Tal vez pueda darles algo como agradecimiento. Sí, es una gran idea. Quiero enseñarle una lección a Jax ahora mismo. Se encerró en su restaurante con el cerdito. Será muy fácil. Vamos, intentaré pensar en algo rápido. Prefiero esperarte abajo. Apúrate y tráeme lo que querías. Estaré de vuelta pronto. Puede que llegue un poco tarde, pero intentaré asegurarme. Voy a esperar por ti aquí. Gracias por responder a mi solicitud. Aquí tienes esta poción como regalo. ¿Qué hace esta poción? ¿Cuáles son sus efectos? Es una poción de belleza. Después de usarla, te volverás muy hermosa. Pomni, también te traje una poción mágica. Con ella podrás vengarte de ese conejo. Está bien. ¿Cuáles son sus efectos? Sinceramente,
No lo sé. ¿Por qué no la arrojas y vemos qué pasa? Ahora tengo todo lo que necesito para enseñarle una lección a Jax y a ese cerdito. Porque entonces Jax definitivamente querría salir a pasear conmigo. Vamos a hacerlo ahora mismo y luego iremos al restaurante. Espero no convertirme en una abstracción después de esta poción. Chicos, miren lo hermosa que me volví. Tendremos que pedir más de estas pociones después. Es hora de ir al restaurante. Espero que aún no se hayan ido porque no quiero buscarlos por todo el circo ahora. Oye, Jax. ¿Te gustaría salir a pasear conmigo? ¿Por qué has vuelto aquí otra vez? ¿Qué quieres de nosotros y por qué has cambiado tanto? Tal vez podamos dar un paseo por el circo. Acabas de intentar expulsarme y ahora cambias de opinión. Fue solo una broma. Solo quería jugarte una broma. Ahora pagarás por tu mal comportamiento. ¿Por qué me lanzaste eso de repente? ¡Oh, no! ¿Qué está pasando en mi cabeza? ¡Oh, Dios! El cerdito está muy enfadado. Parece que va a romper todo aquí. Cerdito, cálmate. No tenía intención de hacerte daño. Parece que el bastón ha dejado de funcionar. Tengo que salir de aquí ahora mismo. Espera, ¿no quieres comer esta manzana dorada? Debe ser deliciosa y beneficiosa. Uf, parece que se ha distraído un poco. Mira, ha empezado a comerla. ¡Oh, no! Se ha vuelto aún más grande. Ahora sí que estamos en problemas. Cerdito, deja de perseguirme. De lo contrario, tendré que usar este bastón mágico directamente sobre ti si no retrocedes. ¡Oh, no! Parece que no funcionó. Necesitamos correr al restaurante. Allí podré barricarme y estar a salvo. Se ha vuelto completamente incontrolable después de que arrojé la poción. Jax, te ayudaré ahora mismo. No te preocupes. Haz algo. No quiero quedarme con esta cabeza para el resto de mis días. Intentaré ayudarte con mi bastón. No te preocupes. Pronto volverás a la normalidad. Está bien. Te ayudaré. ¡Hurra! Volví a ser guapo. Ese cerdito ya está en tu tejado y nos está observando directamente. Bueno, al menos ahora no puede entrar aquí porque es demasiado grande. Ahora estaremos seguros aquí. Nadie podrá pasar. Espero que ella no empiece a destrozar nuestro restaurante. Probablemente suceda tarde o temprano. No podemos salir de aquí porque no planifiqué salidas de emergencia. Es una historia larga. Usé pociones que me dieron Kane y Kaufman. Ahora te ves mucho mejor. No necesito tus cumplidos porque hoy me has traicionado. Por favor, perdóname. Solo quería dar un paseo con el cerdito. Eso es todo. ¡Finalmente hemos podido atrapar a ese payaso! ¡Ahora definitivamente no escapará de aquí! Pensé que sería mucho más difícil de lo que resultó ser. Se arrepentirán de este acto. No debieron encerrarme aquí. ¡Pensé en eso! ¡Y lo hice con magia! ¡Ahora nunca podrás salir de aquí! No perdamos mucho tiempo con él. Vamos a ver qué tiene en el laboratorio. ¡No toquen mis pociones! ¡No quiero que nadie las toque! Jaja, me pregunto cuándo se dará cuenta de que estará en esa jaula toda su vida. ¡Aquí hay realmente muchas pociones! Oye, ¿y si probamos lanzar una de las pociones sobre él? ¿Por qué no? Además, puedo aplicar la poción sin romper el vidrio. Será muy interesante ver qué le pasa después de usarla. Pero después necesitamos irnos de aquí urgentemente. Y también quiero llevarme un avión porque alguien rompió el mío. Queríamos lanzarle la poción. ¿A dónde vuelas? ¿Por qué me dejaste solo? Espérame. No quiero quedarme aquí solo. Hola a todos. Finalmente pudimos regresar del reino de los dulces y el cocodrilo de gelatina decidió venir conmigo porque realmente quería venir a nuestro mundo. Vamos, te llevaré ahora. Tu yate no ha cambiado en absoluto. Vaya, parece que Kane finalmente pudo arreglar su avión y ahora vuela por el circo. Estoy muy feliz por él de que lo haya logrado. Omni, ¿cómo llegaste aquí y por qué estás con el cocodrilo de gelatina? No te preocupes. Todo está bien. No causará daño. ¿Y por qué no me invitaron a ir con ustedes? Yo también quería visitar a la princesa. Ah, porque siempre encuentras problemas. Todos sufren por tu culpa. Decidimos ser precavidos. Además, espera. Parece que ha perdido el control. Mira, está cayendo. Es el avión de Kaufmo. Probablemente ese payaso dañó los mecanismos y ahora no puede detenerse. Ha caído directamente en el lago. Corramos a ayudarle. Ahora definitivamente necesita nuestra ayuda porque su avión se estrelló. ¿Pero cómo podremos ayudarle? ¿Qué haremos ahora? No tenemos ni poción ni bastón. Estamos en una situación desesperada. No entres en pánico. Seguro que se nos ocurrirá algo. Claro, él se llevaba pociones del laboratorio. Tal vez alguna sobrevivió al accidente y podamos usarla. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Corramos entonces! ¡Oh, Dios mío! Parece que ha perdido el conocimiento. Cocodrilo de gelatina, por favor, ayúdanos a sacar a nuestro amigo del agua. No podremos hacerlo sin tu ayuda porque es muy pesado. Dudo que nos ayude porque es un bandido. ¿Por qué intentas crear problemas ahora? La situación ya es bastante mala. Estoy muy preocupado por Kane. Espero que podamos hacer frente. Retiro lo dicho. ¿Realmente está intentando ayudar? Mira, ha sacado una caña de pescar y quiere sacarlo a tierra firme. ¿Por qué robaste este avión? ¡Cocodrilo de gelatina! ¡Creemos en ti! Seguro que lo lograrás. Casi lo tienes fuera. ¡Es genial! Te dije que nos ayudaría. Ahora solo falta reanimarlo. Cocodrilo de gelatina. ¿Tienes alguna poción? Nosotros no tenemos nada. ¡Oh,
¡Hurra! Me alegra mucho que tengas una poción. Vamos a intentar aplicársela a Kane rápidamente. Oh, Dios mío. ¿Por qué lanzaste la poción directamente a mí? Te dije que no esperáramos cosas buenas de él. ¿Por qué nunca me escuchas? Me duele la cabeza. Parece que la poción está empezando a hacer efecto. Tienes que huir de aquí si no quieres problemas. No te preocupes. Encontré una poción en el bolsillo de Kane. Debería ayudarte. Pero quédate quieta. Podría fallar. Está bien. Creo que acerté. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Oye, ¿y si usamos esta manzana dorada? Intenta dársela a Kane. Tal vez lo ayude y esté bien. Kane, te trajimos una manzana. Intenta comerla. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué me pasó? ¡Hurra! Finalmente despertaste. Come rápidamente la manzana dorada que te acabamos de dar. Parece que no tengo otra opción porque estoy muy débil. Espero que no se convierta en una abstracción o en un monstruo. Prepárate para correr. Algo puede suceder. ¡Hurra! ¡Qué bien que todo terminó bien! ¡Muchas gracias por salvarme! ¡Les estoy muy agradecido! Por cierto, íbamos a probar una poción en Poppy. Cierto, teníamos un plan. ¿Están completamente locos? No hagan eso. Espera. ¿De qué hablas? ¡Miren atrás! ¡Hay un fantasma aquí! ¿De dónde apareció? ¡Es la primera vez que veo uno en mi vida! ¡Probablemente es otro bug del asombroso circo digital! ¡No le prestes atención! ¿Quieres ir a una cita? Yo también iría contigo si aceptaras dar un paseo. ¿Quieres caminar juntos? Sí, la pasaremos muy bien, no te niegues. No se acerquen a mí. Están actuando muy raro después de esa poción. Mejor intentemos investigar ese fantasma. Está corriendo por todo el circo. ¡Por ti! Estoy dispuesto a encargarme de él. ¡Espérame aquí! Pomni, pasemos tiempo juntos mientras él no está. Puedo invitarte a unos deliciosos hamburguesas en mi restaurante. No rechazaré comer algo, pero no pienso ir a una cita contigo. Después de mis hamburguesas especiales, cambiarás de opinión. No te preocupes. Ahora te prepararé unas hamburguesas muy ricas con mi receta especial. Solo no les pongas zanahoria porque no me gusta mucho. Y en general, soy alérgico a las zanahorias. ¡El fantasma desapareció! ¡Pude encargarme de él! ¡Fue muy fácil! ¡Mi bastón me ayudó! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le pasó a Kaufmo? Parece que se cayó del techo. No sé. Su nueva apariencia no se ve nada bien. Kaufmo, dinos algo. ¿Qué te pasó? ¿Cómo pudo ocurrir esto? Qué bueno que no cayó sobre mis mesas caras, porque habría tenido que pagar por los daños. Además, ahora ahuyentará a todos mis clientes. ¡Corramos a mi laboratorio! ¡Debe haber una poción de recuperación allí! Mejor lo movemos a algún otro lugar. No lo toques. Ahora volvemos y lo ayudamos. Quédate aquí y no vayas a ningún lado. Kane tiene razón. Hoy están ocurriendo cosas muy sospechosas en nuestro circo. Ese fantasma me asustó mucho. Nunca había visto uno. Solo los había visto en películas y libros. Nunca pensé que encontraría uno de verdad. Espero que realmente haya sido solo otro bug, porque si ese fantasma se queda en nuestro circo, tendremos problemas ya que me asustó muchísimo. Kane, vine a buscarte. ¿Dónde estás? ¿Has desaparecido de nuevo? Todo está bien. Estoy cerca. ¿Pudiste encontrar la poción de recuperación? Sí. Ahora te la doy, pero trata de no dejarla caer. ¡No tengo otra! Está bien. Intentaré ser muy cuidadosa con ella. Espero que esta vez no te hayas equivocado, porque si se convierte en una abstracción, el restaurante de Jax quedará completamente destruido y tendremos que reconstruirlo. Todavía no puedo olvidar ese fantasma. Espero que no vuelva al circo. Tal vez la culpa sea de Kaufmo. Porque ese fantasma vino directamente de su faro. Probablemente esté relacionado con sus peligrosos experimentos. Jax, traje la poción. Ahora podemos ayudarlo. Rápido, apenas está respirando. Traté de alimentarlo con hamburguesas. ¡Claro que las hamburguesas no le ayudarán! En este caso, solo la magia puede hacerlo. Esta poción resultó ser falsa. No le está ayudando. Sabía que Kane había confundido la poción otra vez. Kaufmo, por favor, perdóname. Te ayudaré a volver a la normalidad. Oh, no, parece que ha desaparecido. Genial. Ahora tenemos nuevos problemas y tenemos que buscar a ese payaso. No sé qué hacer ahora. Hemos probado absolutamente todo. Solo queda encontrarlo y llevarlo a la cápsula mágica. Jax, ¿por qué trajiste tantas zanahorias a tu restaurante? Voy a preparar muchas hamburguesas deliciosas con ellas y en general no te permití entrar aquí. Vamos, no estoy tocando nada. Además, aquí no hay nada secreto. Está bien, solo no me molestes en el trabajo o te echaré de aquí. Oh, tienes visitantes. Hola, cerditos, ¿cómo están? Hace mucho que no nos vemos. Sorprendentemente, aún no han aprendido a hablar. Eso me preocupa. Debemos alimentarlos rápido antes de que se pongan muy enfadados. Estos cerditos deben ser tus visitantes frecuentes. Oh, Dios mío, ¿por qué empezaron a enfadarse? Parece que no les gustó mi zanahoria estofada. Me lanzaron algo. Cerditos, no queremos pelear con ustedes hoy. Salgan de aquí y no creen problemas. Oye, ¿por qué me lanzaste esa poción? ¿Por qué ahora tengo tanto sueño? Pomni, parece que vamos a quedarnos dormidos. Parece que era una poción de sueño. No puedo controlarme. Me siento muy cansado y no quiero hacer nada. Creo que me acostaré aquí mismo y dormiré un poco. Entonces yo también me acostaré aquí en algún lugar. Jax, despierta pronto. Me desperté hace rato. Estos cerditos decidieron encerrarnos en una jaula. Déjenos salir de aquí. No queremos estar en una jaula. ¿Por qué se comportan tan mal? Dudo que te escuchen. Necesitamos idear un plan de escape y salir de aquí lo antes posible. Ustedes definitivamente se arrepentirán de esto. Déjenos un poco de comida. Nosotros también queremos comer. Están robando tu caja registradora. Espera, uno de estos cerditos quiere alimentarme con una manzana dorada. Si no la vas a comer, dámela a mí. ¡Claro que no! Ni siquiera voy a tocarla. Estas manzanas siempre nos traen problemas nuevos. De hecho, te equivocas al rechazarla. Mejor
Ayúdame a idear cómo salir de aquí. No hay ningún lugar por donde podamos pasar. Parece que pensaron muy bien esta jaula. No consideraron una cosa. Hay una ventana muy frágil que se puede romper fácilmente. Entonces hagámoslo rápido. No pienso quedarme aquí mucho tiempo. ¡Ja, ja, cerditos! ¡Nunca podrán atraparnos en una trampa! Jax, ahora corramos de aquí lo más rápido posible. ¡Están justo detrás de ti! ¡Un poco más y nos alcanzarán! Sabía que no deberíamos haberlos dejado en el circo. ¿Quién iba a saber que se volverían a enfadar y empezarían a arruinarnos la vida? Espero que Kane esté en su laboratorio porque solo con su ayuda podremos lidiar con estos malditos. ¡Kane! Necesitamos tu ayuda urgentemente. ¿Dónde estás cuando más te necesitamos? No entres en pánico. Ahora vamos a idear algo. Además, sé cómo preparar pociones y puedo inventar algo. ¡Date prisa! Pronto pueden venir a nosotros y entonces estaremos atrapados. No puedo moverme rápido porque este traje limita mis movimientos. ¡Hola, chicos! ¿Cuándo dejarás de asustarme? ¿Qué hacen en mi laboratorio y por qué tomaron mi poción mágica? Estamos en una situación muy desagradable. Dos cerditos muy enojados nos persiguen y queremos hacerlos amables. Esos cerditos ofrecieron una manzana mágica. ¡Chicos, no me engañen! ¡Allí no hay nadie! ¡Oh, no! ¡Ya llegaron a nosotros! ¡Mira! ¡Uno de ellos está aquí! Cerdito, ahora podremos hacer que seas amable de nuevo. Al menos se hizo más pequeño y ahora no podemos tenerle miedo. Solo queda hacerlo amable. Necesitamos ponerlo urgentemente en un lugar cerrado, preferiblemente en mi jaula mágica, para que no pueda causar daño. Estaba con su amiga. Entonces necesitamos encontrarla urgentemente. ¡De lo contrario! Oh, cerdito, volviste a ser amable. Ven con nosotros. Queremos mostrarte tu nuevo hogar. Deja de engañar. La llevamos a la jaula a propósito. Solo quiero hacer que nos enfade de nuevo. Dudo que, si la engañas, se comporte mejor con nosotros. Ayúdame a llevarla. Es muy lenta. Cerdito, entra. Cuando terminemos todos nuestros asuntos, vendremos por ti. Espera, no puedes ir ahí. Es la habitación secreta de nuestro amigo. No puedes entrar ahí, para, por favor, espera. Te dije que la levantaras. ¿Por qué solo corrías y la mirabas? Pensé que simplemente me seguiría y no causaría problemas. Ahora puede romper todo en su habitación. Eres más problemático que esos cerditos. Siempre tienes miedo de todo. Porque no quiero causar daño a nadie. Mejor ayúdame a encontrar a Kane o al otro cerdito, porque no veo a nadie. Quizás ya logró atraparlo y ahora lo tiene encerrado en el circo. Corramos allí, deben estar ahí. ¿No quieres cambiarte de traje? Hoy hace mucho calor y estás vestido todo de negro. Necesito ir a mi restaurante para cambiarme tranquilamente. Okay. Chicos, este cerdito se volvió muy agresivo y está a punto de destruir el circo. Jax, parece que tendrás que cambiarte luego. Ya entendí que estamos en una situación muy peligrosa y no tenemos tiempo. Espero que no sea tan crítico, porque Kane parecía muy asustado y eso me preocupa un poco. Creo que solo te estaba gastando una broma. Dudo que no pueda manejar a ese cerdito. ¡Vaya, Kane! ¡Lograste atraer a uno de esos cerditos a la jaula! ¡Fue muy fácil! Solo hice un camino de zanahorias y vino solo. También lo hice muy pequeño. Ahora solo queda pensar cómo hacerlos normales de nuevo. Y todo se repetirá otra vez, como siempre. Miren a dónde he subido. Ahora estoy más alto que todos. Nadie podrá detenerme de comerme la manzana dorada. ¡Detente! ¡No lo hagas! Podríamos tener problemas muy serios. Podrías volverte muy extraño o convertirte en una abstracción. Eso no me importa. Tengo mucha hambre. Además, no me ha pasado nada malo. Resulta que era una manzana normal pintada. Bueno, un problema menos. Ahora solo tenemos que pensar cómo ayudar a esos cerditos. ¡Oh, Dios mío, Jax! ¡Dijiste que era una manzana normal! Si te hubiera dicho la verdad, te habrías puesto nerviosa otra vez. ¡Maravilloso! ¡Ahora también tendré que ayudarte a ti! Tenemos una cápsula mágica, así que no perderemos demasiado tiempo. Tal vez prefiera quedarme grande. ¡No! ¡No podrás salir del circo así! ¡Así que entra! ¿Por qué cuando tenemos tantos problemas este conejo trata de encontrar más? Parece que pronto el control remoto podría romperse. Parece que estoy empezando a reducirme. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo ese cerdito pudo romper la reja? ¿Por qué me volví tan pequeño? ¿Cómo es posible? ¡Kane! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Este fue mi genial plan para atraparlos en una trampa! ¡Oh, no! Jax desapareció y me quedé completamente sola. Probablemente ahora caeré en el vacío, porque esta cápsula sigue funcionando. ¡No! ¿Por qué me volví tan fea? ¡Oh, Dios mío, Kaufmo! ¡Te has convertido en nuestro amigo! ¡Ja, ja! ¡Así es! ¿Te gustó mi broma? Todo este tiempo he sido yo en el cuerpo de Kane. Estás completamente loco. Creo que encontrarás las respuestas a todas tus preguntas por ti misma. ¿Estás loco? ¿Por qué los enviaste a mi casa? ¡La van a destruir! Sabía que esta aventura sería muy peligrosa. Siento que estoy en una situación desesperada. Ahora esos cerditos vivirán en tu casa. Vas a arrepentirte de todo esto cuando Kane regrese. Le contaré todo sobre ti. Dudo que puedas hacerlo. Él se fue del circo digital por sus asuntos. Espera, ¿qué significa todo esto? ¿Kane realmente salió del circo digital? ¿Por qué no nos dijo nada? Aunque espera, este payaso podría estar engañándome a propósito. No debo creerle. Ahora todo el destino del circo digital está en mis manos. Solo miren, parece que
que Kane ha decidido cambiar un poco su cápsula mágica. Tenemos que preguntarle después sobre sus planes. ¡Oh! Están haciendo algo juntos, Jax. Me pregunto qué podrían estar discutiendo ahora. Pero vine aquí especialmente por esta varita mágica. La noté hace poco y ahora quiero usarla. Espero que no pase nada malo por esto. Mis amigos ni siquiera sospechan que quiero hacerles una broma. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Pomni! ¿Qué has hecho? ¿Por qué has tomado mi varita mágica? Estás completamente loca. No se puede usar. ¡Jaja! Hoy quiero divertirme. No es necesario usar la varita mágica para eso. Es un palo común. No te preocupes. ¿Por qué la tomaste? ¡La había dejado en un lugar discreto! La encontré cerca de la cápsula mágica. Tenía muchas ganas de saber qué hace. ¡Estás completamente loca! ¿Quién te pidió que la tocaras? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué nos trajiste aquí? Siéntense aquí un momento. Hoy quiero probar cómo funciona esta cápsula. ¡Detente! Aún no he terminado de repararla. Entonces, ¿por qué la dejaste abierta? Ahora estamos en gran peligro por tu culpa. Nunca piensas en las consecuencias. Bueno, solo se pelean. Mejor pondré en marcha esta cápsula. Finalmente aprendí a usarla y ahora no tendré problemas para iniciar. ¡Jaja, chicos! ¡Miren lo pequeños que se han vuelto! Ayúdame a volver a la normalidad. No quiero quedarme así. ¿Qué has hecho? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¡Chicos! No me preocupa mucho lo que les pase. Ahora tengo que ocuparme de mis asuntos. Con esta varita puedo hacer lo que quiera. Ahora podré hacer a todos muy pequeños y obedecerán mis órdenes. Te arrepentirás de esto. ¡Nunca lo olvidaré! He perdido mucho tiempo por su culpa. Iré a ver a Ragata. Tengo que contarle lo que pasó hoy. Parece que ha decidido ir a pescar un poco. Hey, Ragata, tengo noticias muy interesantes para ti. Hola, Pomni. Me alegra mucho verte. ¿Qué quieres contarme? Tengo una varita genial que puedo usar para hacer lo que quiera. Solo que aún no sé cómo usarlo, pero definitivamente lo aprenderé. Déjame probarla en mí. ¡No lo haré! Vamos, no pasará nada malo. Bueno, te lo advertí, pero parece que esta varita no funciona contigo. Extraño. ¿De dónde la sacaste? La tomé del circo. Luego hice a mis amigos muy pequeños con ella y ahora parecen hormigas. Suena genial, pero creo que deberíamos ayudarlos. ¡O son nuestros amigos! Sí, me he precipitado. Deberíamos ir al laboratorio de Kane para encontrar algún elixir y ayudarles. ¡Es una gran idea! También escuché sobre eso. Espero que no los haya escondido y no tengamos que buscarlos por todo el laboratorio. Nos llevará demasiado tiempo y podríamos no alcanzar a ayudar a nuestros amigos. Creo que podremos con todo, no te preocupes. Gracias por siempre tratar de estar allí para mí en un momento difícil. Y realmente lo aprecio. Somos amigos. Los amigos siempre nos ayudamos. Algún día necesitaré tu ayuda. No dudes de mí. Siempre estaré ahí para ti. Vamos a centrar la poción. Aún no veo nada. Intenta tú buscar algo. Deben estar en este cajón. ¿Normalmente los deja aquí? Si encuentras el elixir de restauración, toma dos. Porque uno puede no ser suficiente y tendríamos que volver. Espero que todo salga bien y podamos salvarlos. Después de todo, me equivoqué al sentirme sobre ellos. Encontré dos elixires, pero debes manejarlos con mucho cuidado. Deja que uno lo tengas tú, porque podría romper el mío accidentalmente. Últimamente he perdido mucho la destreza y se me cae todo de las manos, porque podría romper el mío accidentalmente. Creo que simplemente no estás durmiendo bien y necesitas descansar más. Creo que todo es por culpa de esta varita. Si no la hubiera tocado, todo estaría bien. Eso suena extraño. Déjame verla. Tal vez la varita no sea la causa de tu cansancio. No, mejor la dejaré así. Mira qué bien me veo con ella. Ahora quiero quedármela. ¡Mira qué genial es! ¡Ey! ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué me golpeaste con esa varita? Ahora te vengaré por mis amigos. Espera. Quería ayudarlos. Detente. ¡Oh, no! Ahora parece que puedo hacerme muy pequeña en cualquier momento. Tengo que huir rápido de ti. ¡Vamos, Pomni! Solo estaba bromeando. ¡Detente! Hoy también decidí bromear con mis amigos y ahora tienen problemas. Pensé que me estabas engañando todo este tiempo. ¡Estás completamente loca! ¿Cómo podría engañarte? ¡Me asustaste mucho! ¡Vamos rápido con nuestros amigos! ¡Hemos perdido demasiado tiempo! Espero que estén bien y no hayan desaparecido. Chicos, venimos a ayudarlos. Pronto volverán a la normalidad. Kane, vamos a intentar cambiar el código rápido. Quiero volver a ser grande. ¡Pomni! ¡Haz algo! ¡No queremos seguir siendo tan pequeños! No se preocupen. Ahora los ayudaré. Para eso vinimos aquí. ¡Hurra! Pensé que nos quedaríamos así para siempre. ¡Lánzalo rápido hacia nosotros! Solo no falles, si no tendremos grandes problemas. ¡Hurra! Funcionó. Chicos, por favor, no se enojen conmigo. ¡Estás completamente loca! ¿Quién te permitió tocar mi varita mágica? Prometo que nunca más la tocaré. Espero que no nos estés engañando y hables sinceramente. En realidad, si no fuera por los elixires, no podríamos haberlos ayudado. Por cierto, Kane, te trajimos tu varita mágica. ¡Devuélvanmela lo antes posible! ¡No quiero que nadie más la tenga! Chicos, ¿qué tal si todos damos un paseo por el circo? Sí, hoy hace muy buen tiempo. Además, Kofmo me invitó a su casa, aunque no sé para qué. ¡Salgan de aquí! ¡Me están interrumpiendo mis experimentos! ¡Mejor no me molesten por ahora! Debido a tus experimentos, el circo volverá a tener fallos. Corramos rápido a ver a Kofmo. Hace mucho que no lo veo y tengo muchas ganas de hablar con él. Me acordé. Hace poco dijo que terminó de construir su avión. Eso es genial. Ahora podré divertirme un poco y volar en él. Lo he testado esperando por
por mucho tiempo. Yo también quiero mucho volar en el avión porque nunca lo he hecho antes. Me dijeron que es muy genial. Creo que no le importará si vuelo un poco en él. Creo que no le importará, especialmente porque Jax constantemente robaba sus coches y aviones. Bien, entonces iré después de ti y no te demores mucho. Yo seré la última porque también quiero volar un poco. Lo principal es que Kaufmo no vuelva. Espero que todo salga bien. Wow, no pensé que pilotar el avión sería tan fácil, miren. ¿Qué está pasando aquí? Oh, no, creo que tengo que irme de aquí lo antes posible. Detente y devuélveme mi avión. Chicos, miren qué rápido va. Estoy volando como un pájaro. Lo principal es no chocar contra nada. Sería muy malo tener un accidente. Lo más importante es no perder el control. Solo queda aterrizarlo y no romperlo accidentalmente, porque Kaufmo se enojará mucho conmigo. Ya está bastante enfadado ahora. ¡Pomni, qué has hecho! ¡Vas a romperlo! ¡Deja de pilotarlo o no quedará nada de él! Parece que el aterrizaje no fue muy suave, pero me esforcé mucho. ¿Quién les permitió entrar a mi casa y tocar mi avión? ¡Nunca más hagan esto! ¡Debe quedarse aquí y solo yo puedo tocarlo! Está bien. La próxima vez, al menos pídanme permiso y tal vez puedan volar en él otra vez. Chicos, justo ahora estoy cerca del Circo Kane. Estaba observándolo y vi que ha conseguido su propia ducha. Miren, chicos. Está bañándose y ni siquiera se da cuenta de mí. Ahora voy a hacerle una pequeña broma. Necesito acercarme un poco más y... ¡Hey, Kane! ¿Te asustaste? ¿Qué es esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Me asusté mucho! Vamos, es solo una broma inofensiva. Una broma es cuando todos se ríen, no solo tú. ¡Nunca hagas eso de nuevo! Está bien, no lo haré más, pero tienes una ducha muy genial. ¿No te gustaría bañarte conmigo? No, eso definitivamente no quiero hacerlo. Sabes que solo me baño con Jax y contigo no estoy de acuerdo. Bueno, no quieres como quieras. Yo seguiré bañándome y tú pasea. Bueno, entonces tú báñate aquí y yo iré a pasear. No, eso definitivamente no quiero hacerlo y correré hacia la playa ahora. Miren, Ragata y Lu están en la playa. ¡Hey, chicos! ¡Hola! Ragata, ¿qué pasa contigo? Oh, Pomni, sí, estaba un poco pensativa. ¿Has venido a bañarte con nosotros? Sí, por lo que veo aquí es divertido y a Lu también le gusta mucho aquí. ¿Y cuándo irá a su reino de caramelos? Creo que será muy pronto y necesitamos disfrutar este tiempo con ella. ¡Mira! ¡Parece que hay un cocodrilo de mermelada allá! Espero que hoy no sea agresivo y podamos pasear con él. Sí, está listo para pasear con ustedes. ¡Hey, cocodrilo de mermelada! ¡Baja aquí con nosotros! Creo que si pudiera hablar conmigo, seguro que estaría de acuerdo. Ahora somos cuatro y antes de que se vayan a la ciudad de Caramelo, debemos pasear con ellos. Vamos a darnos un baño y luego pasearemos por el increíble circo digital. No estarán mucho tiempo más en nuestro asombroso circo digital y necesitamos aprovechar este tiempo. ¡Hey, chicos! ¡Vamos a tierra! Y ustedes, queridos espectadores digitales, no olviden darle like y suscribirse al canal. Corramos a entretener a nuestros invitados. ¡Hey, chicos! ¿Qué les gustaría hacer ahora? Sé que Kane está en su circo y podríamos hacerle una buena broma. Creo que sería una muy buena idea si nosotros y los chicos lo bromearíamos. Solo que me olvidé completamente. Necesito ir a casa. Me uniré a ustedes más tarde. ¡Oh! ¡Se fue rápidamente! Bueno, chicos, hoy parece que estoy con ustedes. ¿Qué les parece la idea de ir y gastarle una broma a Kane? Me parece que hay algo en eso. Miren, el cocodrilo de mermelada está interesado. Miren, tiene dinamita que definitivamente nos servirá. ¡Corramos rápido! Incluso me confío esto. ¡Wow, chicos! Empiezo a gustarme más y más. ¡Oh, también tiene un encendedor! Ahora creo que estamos completamente listos para gastarle una broma a Kane. Princesa Lu, lo principal es que no te asustes si escuchas algo. Todo estará bien. Es solo una broma. Kane está bañándose en su ducha y pensaba que por hoy no habría más bromas. Pero nosotros ahora llegaremos y lo bromearemos bien con este dinamita que me dio el cocodrilo de mermelada. Necesitamos observarlo y ahora detonar el dinamita. Todos ya están en posición y ¡empecemos! Necesitamos acercarnos lo más discretamente posible. Y cocodrilo de mermelada, por favor no hagas esos sonidos. Hey, Kane, mira lo que tengo para ti. ¿Qué es esto? ¿Te has vuelto loca hoy o qué? ¡Excelente! Ahora explotará. Es realmente una gran broma. ¿Qué has hecho? ¡Mi control remoto ya no existe! Todo fue idea del cocodrilo de mermelada. No fue mi idea. ¡No me importa! ¿Por qué eres amiga de él? ¡Sabes que es muy peligroso! Hoy fue muy bueno. Solo decidimos gastarte una broma. Mira cómo sonríe. ¡Oh, no! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡No quiero veros más hoy! ¡Ahora tengo que reconstruir todo solo! Le gastamos otra broma y ahora podemos huir lo más rápido posible. ¡Oh, mira! Parece que a la princesa le gustaron estos animales. Espero que pronto los veamos en el reino de Caramelo y ella pueda criarlos. ¡Hey! ¿Dónde está el cocodrilo de mermelada? ¡Oh, mira! Ahí está en la ducha. ¡Hey, cocodrilo de mermelada! Sal de ahí antes de que Kane te vea aquí. Y se enoje mucho contigo y definitivamente no te dejará entrar aquí. Princesa,
¿Quizás quieras bañarte con él? Bueno, yo tampoco querría bañarme en la misma ducha con él. Vamos rápido a la salida. Vamos rápido a McDonald's y te invito a los donuts que tanto te gustan. Espero que ahora no esté Jax. De lo contrario, volverá a pedirnos dinero y no tengo nada. Así que necesitamos llevar todo gratis. Princesa, espero que hoy no te hayas asustado demasiado con todas estas bromas y que te hayan gustado. En nuestro circo digital, estas bromas ocurren muy a menudo. ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¿Qué pasó, Jax? Si me escuchas, por favor, despierta. Parece que no. Princesa, tendremos que pensar algo juntas rápidamente. ¡Oh, no! La princesa se asustó y huye de mí. Está bien. Necesito esperar a alguien más que venga y le dé una poción a Jax. ¡Oh, pobre! Ni siquiera puedo imaginar qué le podría haber pasado. Quizás comió demasiadas hamburguesas, pero eso es lo que esperaré. ¡Oh, es Ragata! ¿Viste lo que pasó aquí? Un gran abstracto lo atacó y ahora no se mueve en absoluto. ¡No! ¡No vi nada! Todo este tiempo estuvimos en el circo de Kane. ¿Era tan grande que era del tamaño de este McDonald's? No sé. No vi nada. Tenemos que ayudar a nuestro amigo de alguna manera. Por eso mismo ya corrí por la poción y ahora puedo salvarlo. ¡Vamos! ¡Lánzala rápido! ¡Espero que realmente le ayude! ¡Genial! ¡Hey, Jax! ¿Qué te pasó? ¿Hubo una abstracción aquí? Irrumpió justo cuando estaba preparando las hamburguesas. Y no recuerdo nada más. Parece que me colgué en ese momento. Yo también pensé al principio que me lo había imaginado. Pero no es así y la abstracción realmente existe. ¡Wow, chicos! Realmente no puedo creer que ahora necesitemos ir y encontrar esta abstracción y derrotarla. ¿Entonces hicieron una broma a Kane? Sí, hubo una gran explosión y ahora está reconstruyendo todo. Corramos, necesitamos encontrar esta abstracción y darle una lección, pero necesitamos ser muy cuidadosos. ¿Quizás vieron dónde está ahora? No la veo por aquí en ningún lado. Parecía que huyó detrás de este McDonald's, pero no estoy seguro. ¡Tenemos que correr y mirar! Entonces no perdamos más tiempo y corramos. Espera, hay un portal al reino de caramelo detrás de McDonald's. Oh, no. Eso puede ser muy malo. Si es así, entonces es muy malo. Vamos a ver y esperemos que definitivamente no haya pasado. Todavía no veo esta abstracción y tengo un mal presentimiento. Ese portal está justo allí. Parece que necesitaremos ir al reino de caramelo para detener la abstracción. Llamemos a Kane y vayamos allí ahora mismo para asegurarnos de que nada malo le suceda al reino de caramelo. Chicos, miren qué cubos de colores tan geniales han aparecido en nuestro increíble circo digital. Aunque no recuerdo cómo llegué aquí, tendré que preguntarle a alguien quién los construyó, porque no estaban aquí recientemente en nuestro circo. Jax, ¿qué haces aquí? Tú construiste todo esto y me trajiste aquí. No grites tan fuerte. De lo contrario, podrían escucharnos. ¿Qué significa todo esto? No entiendo nada. ¿Por qué hay aquí un cofre? Puedes abrirlo. Tal vez haya algo interesante. Aquí hay una especie de poción, pero no hay nada escrito en ella. ¿Me encantan las pociones? ¿Me la puedes dar? Por supuesto que no. No voy a hacer nada malo, solo dame esa poción. ¿Querrás lanzármela? ¡No lo haré! Necesito correr urgentemente a casa de mi amiga. Ella está en su casa y me ayudará a esconderme de este conejo. ¿Qué está pasando aquí? Acabo de despertar y no entiendo nada. Necesito esconderme urgentemente de Jax. Oh, Dios mío, ¿has visto lo que tiene en sus manos? No podrán escapar. Ragata, parece que quiere hacer algo muy malo. Necesitamos pensar en algo urgentemente. Tengo una cuerda muy resistente con la que podemos atarlo. Parece que están tramando algo. ¿Pueden contarme? Deja de seguirnos. Nos estás asustando mucho. Ragata, entra rápido a la casa. Nuestro plan está funcionando. Él viene justo detrás de nosotros. Ahora lo ataremos y lo dejaremos aquí solo. Parece que ya no tienen a dónde correr. ¿Qué van a hacer ahora? No es tan simple como piensas. Chicos, solo estaba bromeando. Por favor, desátenme. No iban a hacer nada malo. Déjenme ir. No quiero quedarme aquí atado. Me parece que nos está engañando y, por cierto, esta fue otra broma fallida. Simplemente no tenía nada que hacer. Entonces ahora vas a pagar por eso. Nunca volverás a bromear así. ¡Oh, no! ¿Por qué hiciste eso? Ajá. Ahora nosotros también queremos divertirnos un poco. Algo muy interesante va a suceder. Espero que se encoja. ¿Estás segura de que no se convertirá en una abstracción? ¡Corran de aquí rápido! ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha convertido en una abstracción! ¿Cómo es posible? Pensé que lo convertirías en una abstracción otra vez. ¿Por qué lo hiciste? No esperaba este giro de los acontecimientos. ¡Corramos de aquí lo más rápido posible! ¡Oh, no! ¡Parece que está rompiendo tu ventana! ¡Va a salir por ahí! ¡No puede ser! Acabo de limpiar esas ventanas y ahora tendré que poner nuevas. Ella corre justo detrás de nosotros. Parece que quiere alcanzarnos. Se está acercando muy rápido. Kane debe estar en el laboratorio ahora. Corramos rápido hacia allá. Tienes razón. Allí estaremos seguros. Esa abstracción no podrá alcanzarnos. Chicos, si ustedes también quisieran correr de una abstracción, denle like y suscríbanse al canal. No tenemos tiempo para hablar. Necesitamos huir de aquí. Lo siento. Solo quería pedir ayuda a nuestros espectadores. Quizás no podamos manejar esto solos. Kane siempre ha resuelto nuestros problemas y esta vez también podrá ayudarnos.
algunas pociones que puedan salvar a nuestro amigo. ¡Oh, no! Parece que está vacío aquí. ¿Cómo es posible? Debería estar aquí. Estaba preparando nuevas pociones. Espera, creo que oigo a alguien. Tal vez uno de nuestros amigos. Kaine, no puedes imaginar lo contentos que estamos de verte. ¿Por qué vinieron aquí? Jack se convirtió en una abstracción y necesitamos tu ayuda. ¿Cómo pudieron hacerlo de nuevo? Es una historia muy larga. Intentó atraparnos, pero lo atamos y usamos una poción en él. ¡Vaya! ¡Ustedes realmente viven aventuras! Voy a intentar pensar en algo para ayudarles. Espera, Ragata, ¿tú también acabas de ver eso? Él atravesó la pared. ¿Cómo es posible? Me olvidé por completo. Les pedí que no vinieran aquí. ¿Por qué no me escuchan nunca? ¡Me duele mucho que no lo hagan! No tenemos tiempo para pelear. Dame alguna poción rápidamente. Esta poción debe usarse con mucho cuidado. ¡Trata de no derramarla! Espero que no haya cometido errores, Ragata. Vamos rápido desde aquí. Ahora necesitamos encontrar a esa abstracción y arrojarle la poción. Por cierto, hace mucho que no vemos a la princesa. Probablemente esté ocupada con sus deberes reales. Deberíamos pedirle a Kaine que nos envíe de nuevo al Reino de los Dulces. Sí, es una buena idea, chicos, porque hace mucho que no veo a Lu y realmente quiero hablar con ella. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira qué grande se ha vuelto esta abstracción! Parece del tamaño del circo digital. Necesitamos apurarnos, de lo contrario. Podría devorar todo aquí. Cada segundo cuenta, así que no perdamos mucho tiempo. Estoy de acuerdo. Debemos apresurarnos. Aunque espera, no es tan grande. Simplemente ha subido al techo del circo. Eso no cambia el hecho de que necesitamos arrojarle la poción para salvar a nuestro amigo. Solo tenemos que llegar hasta ella y descubrir cómo hacerlo. Parece que nos ha notado y probablemente esté corriendo hacia nosotros. Pomni, parece que ella desapareció. Acabo de verla en el techo. Probablemente se está escondiendo detrás del circo. ¡Vamos! ¡Rápido! Jax, no te preocupes. Te ayudaremos. ¡Oh, Dios mío! ¡Casi me toca! ¡Logré arrojar la poción! Desde fuera parecía muy peligroso. ¡Hurra! Parece que logramos hacerla más pequeña. Oye, abstracción, no podrás atrapar a nuestro amigo. Tal vez podamos traerlo de vuelta con una zanahoria. Eso suena muy extraño, pero vale la pena intentarlo. Tiene un almacén secreto de zanahorias justo aquí. Espero que no haya tenido tiempo de esconderlas. No importa. Toma lo que sea y corre hacia ella lo más rápido posible. Jax, parece que quieres comer zanahorias. Mira lo que tengo para ti. Es una zanahoria muy sabrosa que tanto te gusta. ¡Hurra! ¡Funcionó! ¡No puedo creerlo! Chicos, muchas gracias por no dejarme en apuros. Por cierto, nunca terminé mi broma. ¿De qué estás hablando? ¡No entiendo! Solo quería divertirme un poco. ¡Estás loco! Acabamos de salvarte y te estás comportando así. Solo estaba bromeando, sin pánico. Después de bromas como esta, dejaré de hablar contigo. No es gracioso, es muy aterrador. Entonces nunca volveré a hacer una. Especialmente porque este es mi almacén secreto y necesito ocultarlo todo. ¿Cuándo madurará este conejo de una vez por todas? Parece que ese momento nunca llegará. Tendremos que contarle todo a Kaine después. ¿Qué tal si vamos a visitar a Kaufmo? Por cierto, no es una mala idea. No tenemos nada más que hacer. Quizás necesite nuestra ayuda. Entonces vamos allá rápidamente. Uf, esta vez nos tomó mucho tiempo llegar. Corramos hacia arriba, debe estar por aquí. Probablemente esté experimentando de nuevo. ¡Hola, chicos! Me alegra verlos. Miren el nuevo avión que hice. Es el mejor modelo que nunca se romperá. Suena genial. ¿Puedo probarlo después? Oh, Dios mío, parece que se estrelló. Dijo que este avión nunca se rompería, nos mintió. Tenemos que correr hacia él para ayudarlo. Tienes razón. No está en buena forma en este momento. Espera, parece que ha perdido el conocimiento y está junto al avión. Definitivamente tenemos que ir hacia él ahora. Sabía que algo muy malo iba a pasar. Oh, no. Tendremos que buscar ayuda nuevamente. Chicos, si quieren saber qué pasará después, no olviden darle like. Realmente necesitamos su ayuda. Solo miren dónde estoy ahora mismo. Probablemente no lo entiendan, pero esta es una habitación secreta que hizo Jax. Probablemente me estaba observando y decidí hacer lo mismo. Él ni siquiera sospecha que ahora mismo estoy detrás de él. Oh my gosh, ¿de dónde saliste? Estaba sentada en tu habitación secreta que hiciste especialmente para observar. Parece que tendré que construirla en otro lugar. Me estaba bañando en el lago y accidentalmente caí en esta habitación. Oye, Ragata, ¿quieres unirte a nosotros en un paseo? ¿Por qué no me invitaron otra vez a ir con ustedes? Siempre hacen lo mismo. Nos encontramos por casualidad. Ni siquiera planeamos pasear juntos. Sé que me están engañando. Ya no quiero pasear con ustedes. Me han herido mucho. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué va a pasar conmigo ahora? No sé, pero parece que tenemos grandes problemas. Todo mi cuerpo empieza a doler mucho. ¿Qué me está pasando? Cada vez se pone peor. Necesito ayuda urgente. ¡Oh, my gosh! ¿Qué me pasó? ¿Por qué me veo así? Parece que fue el efecto de la poción. Ragata decidió quitarte tu belleza para que no pudiera pasear contigo. ¡Ayúdame, por favor!
favor, a volver a la normalidad. No quiero pasear contigo. Detente y habla conmigo, necesito ayuda. ¿Te las arreglarás sola? Necesito urgentemente encontrar a alguien de mis amigos que pueda ayudarme. Kane debe estar ahora en su circo y probablemente se le ocurra algo. Cada vez Ragatha lo arruina todo. Esta vez ha ido demasiado lejos. Ahora parezco a mi copia que apareció recientemente en nuestro circo. Ojalá vuelva a ser hermosa pronto. Kane, por favor, ayúdame. Estoy en una situación muy mala. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te ves así? Ragatha me lanzó una poción y se llevó mi belleza. ¿Puedes hacer algo para ayudarme? ¡Ya me he encontrado con algo así antes! Ahora vamos a lanzar una cápsula mágica y te ayudará. ¡Acabo de terminarla recientemente! Muchas gracias por ayudarme. A veces falla, pero eso pasa muy rara vez. Vamos, lánzala pronto. Quiero volver a ser hermosa. Probablemente ahora lo lograremos. Luego tendremos que enseñar una lección a Ragatha para que no vuelvan a hacer esto nunca más. Espera, Kane, ¿por qué me volví tan grande? No me ayudó nada. La cápsula falló, pero no te preocupes, lo arreglaré todo. Solo no te enojes conmigo. Ven aquí, sabía que no funcionaría. Pomni, cálmate, todo estará bien. Solo necesitamos un poco de tiempo. Voy a empezar a romper todo tu circo si no cambias nada, te lo advertí. Ragatha lanzó esa poción. Podemos ir a verla y pedirle una poción de restauración. ¿Puedo darte un bastón? Eso suena bien. Si la asusto, me dará la poción de restauración. ¡Sí! Espero que te salga bien. Puedes ir ahora mismo. Mira qué genial me veo con este bastón. Ahora podré ser la más fuerte en este circo. Pero primero debo ir a ver a Ragatha para volver a ser hermosa. ¡Wow! Ahora puedo correr muy rápido. Y ser tan grande no es tan malo. Tiene muchas ventajas. Ragatha debe estar en su casa. La asustaremos. Miren este bastón. Es del tamaño de su casa. Oye, Ragatha, sal de tu casa. Tenemos que hablar sobre lo que hiciste. Si no sales, romperé tu casa. No tienes mucho tiempo. Ya estoy empezando a romper las ventanas. Muy pronto iré por tu techo. Oh my gosh, no lo hagas, ya estoy saliendo. ¿Cómo es que te volviste tan grande? ¿Qué te pasó? ¿Funcionó la poción? No te debe importar. Vas a lamentar lo que hiciste. No debiste quitarme mi belleza. Detente, me disculparé contigo y te ayudaré. Ja, ja. Ahora serás tan fea como yo. ¿Qué te parece eso? ¿Qué has hecho? Quería ayudarte. No podrás engañarme. Sé que lo hiciste a propósito. ¿Ahora tenemos muchos problemas por tu culpa? ¿Qué está pasando aquí, Pomni? ¿Por qué eres tan grande y qué pasó con Ragatha? No entiendo nada. Tú también eres culpable, no te preocupes. Pronto te tocará a ti. Pero yo no hice nada malo. Si no fuera por tu habitación, ni siquiera nos habríamos encontrado. No peleemos. Mejor pensemos cómo ayudarlas y hacer que vuelvan a la normalidad. Gracias por el cumplido. Mejor no salgas de tu casa. Ragatha, vamos a pensar en algo para volver a la normalidad. Voy a darle una lección por sus bromas. ¿Se ha estado pasando últimamente? Ahora necesitamos encontrar a alguien que pueda ayudarnos o idear algo nosotros mismos. Jax, si sigues observándonos, romperé tu casa. Espera, ya me voy. No hagas eso. No rompas mi casa. Cuesta mucho repararla. Ya basta, Ragatha. Vamos a buscar ayuda rápidamente. Aunque me gusta ser tan grande, tengo muchas superhabilidades. Creo que por esto nuestro circo puede empezar a fallar. Deberías volver a ser como antes. Es posible que tengas razón. Mi tamaño pone una gran carga en nuestro código. Para ser honesta, me gustaría ser tan grande también, pero es muy incómodo. Sí, tienes razón. Si me quedara así para siempre, necesitaría una casa muy grande. Espero que Kane esté en su laboratorio ahora. Parece que no cabes bien. Sí, no pensé en eso. Puedo hacerlo por ti y pedirle que salga. Voy a intentar entrar por la salida trasera. Seguro que por ahí quepo. ¡Oh, no! ¡No puedo hacerlo! Entonces, hagamos un camino para ti, para que puedas ir conmigo. Es una gran idea. Espero que Kane no se enoje si rompemos un poco su laboratorio. Espera un momento. Ahora haré un camino para ti. Ahora puedes pasar por aquí. Podemos romper estas puertas. Están en mi camino. Parece que después de esto, Kane definitivamente se enojará con nosotras. Aún no puedo pasar. Intenta romper el techo. Probablemente me está obstruyendo. Honestamente, no quiero ser tan grande. Y te dije que era una mala idea. ¡Oh, my gosh! ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué están destruyendo mi laboratorio? Necesitamos tu ayuda urgentemente. Queremos volver a ser normales. Buscaré algo. Esperen aquí. Espero que esta vez no confunda la opción y podamos volver a ser hermosas. Kane, apúrate. Es muy incómodo estar aquí. ¡Aquí está! ¡Encontré una manzana dorada! ¡Esto definitivamente te ayudará! ¡Dámela rápido! Es muy incómodo estar aquí. Está muy estrecho. ¡Cómela rápido! Es mágica y debería ayudarte. ¿Yo no quiero más problemas? Parece que ahora estoy bien. ¡Finalmente soy hermosa otra vez! ¡Deberías devolver el bastón! ¡Ya no lo necesitas! Aquí tienes, pero ayuda a mi amiga. Sí, yo también quiero volver a ser como antes. Ayúdame a recuperar mi belleza. Si no fuera por tu poción, todo estaría bien. Así que tendrás que esperar un poco. ¿Cuánto más tengo que esperar? Ya hemos estado aquí mucho tiempo. No te preocupes, buscaré una poción para ti. Pomni, esperemos aquí un poco. Estoy muy cansada de caminar y quiero descansar un poco. Espero que ellos piensen en algo. No te preocupes, siempre ha ayudado a resolver problemas. Encontré otra manzana, pero no estoy segura de si te ayudará porque ha estado ahí por mucho tiempo contigo. Espero no convertirme en una abstracción después de esto. Si algo te sucede, definitivamente te ayudaremos.
Tenemos que comprobar si alguien nos está espiando. ¡Ragata! ¡Ahora serás hermosa de nuevo! ¡Hurra! ¡Volví a ser hermosa! ¡Logramos resolver todos nuestros problemas! ¡Todos! Ahora debemos dejar mi laboratorio porque quiero ocuparme de mis asuntos. Si quieres pasear, búscanos en el lago. Estaremos allí. Como pueden notar, estoy en la casita de Jax. Vine aquí para hacerle una pequeña broma. Él está bañándose en su baño y no sospecha nada. Es una excelente oportunidad para jugarle una broma. ¡Jaja! ¡Miren! Parece que está ocupado con algo importante. Ahora lo asustaré y veremos su reacción. ¡Hey, Jax! Hola, ¿cómo estás? Hola, chicos. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué vinieron a verme? Vamos, solo quería asustarte. ¡Eso es todo! ¿Otra vez planean pasar tiempo juntos? ¡No, lo entendiste mal! ¡Ella vino sola! ¡No la invité! ¡Dejen de mentirme! ¡Me han lastimado otra vez! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Él tiene razón! ¡Vine sola! ¿Estás loca? ¿Por qué viniste a mi casa sin invitación? Ahora Ragata está ofendida por ti, porque decidiste verme bañarme. Solo quería hacerte una broma. No pensé que sería tan serio. Bueno, luego pensaremos en algo. Quería dar un paseo. ¿Quieres venir conmigo? ¡Claro! ¡Quiero dar un paseo! ¡Hoy hace muy buen tiempo! ¡Y es perfecto para salir! Luego debemos disculparnos con Ragata y explicarle todo. Podemos ir a su casa más tarde y hablar con ella. Y usted puede decirle todo. Hoy es realmente un buen día. Podemos ir de picnic o nadar en el lago. Es mi día libre y podemos pasar todo el día afuera. Tienes razón. Es una excelente idea. Comenzaría con un picnic. Espero que Kaufmo no haya tocado nuestra comida. ¡Tengo mucha hambre! La última vez que estuve allí, vi mucha comida. Espero que todavía quede algo. La verdad, no veo nada aquí. Parece que hoy no comeremos. Solo queda zanahoria. No sé por qué no te gusta. Es muy saludable comerla. ¿Por qué no vamos al restaurante y tomamos unas hamburguesas más tarde? Y no quiero pasar hambre. Entonces tendrás que quedarte con hambre. Oye, Kaufmo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué nos espiabas? Solo quería compartir hamburguesas. Pomni, justo querías comer algo. Parece que son muy sabrosas. Jax, parece que tiene algo en mente. No creo que sea una buena idea. Por el contrario, creo que es una excelente idea. Disfruten, chicos, pero yo debo irme ahora. Jax, pensaría dos veces antes de tocar esas hamburguesas. Tengo mucha hambre y por eso la comeré. Deja de preocuparte por todo. Ves que todo está bien. ¿Qué tal? ¿Estaba deliciosa? ¿Me gustó esta hamburguesa? Oh, Dios mío, sabía que no deberíamos haberlas comido. Te lo advertí, que no las tocáramos. Ahora tenemos problemas. No quiero quedarme así de pequeña, por favor. Ayúdame a volver a ser grande. No te preocupes. Seguro que encontraremos una solución. Quédate aquí. Está bien, pero vuelve pronto. No quiero quedarme aquí solo. Le advertí. ¿Por qué nunca me escucha? Parece que este payaso pronto volverá a ser malo porque está haciendo muchas cosas malas. O tal vez fue solo otra broma fallida. Necesito ir a su casa para averiguar qué pasó, porque no es la primera vez que hace esto. No quiero que vuelva a suceder. Espero que esté en casa porque no quiero buscarlo por todo el circo digital. Si Jax no hubiera comido esa hamburguesa, todo estaría bien ahora. Pero ahora tenemos un problema que debemos resolver. Nunca me escucha y siempre se mete en problemas. Debemos encontrar alguna poción ahora mismo. Hemos tenido muchos problemas últimamente. Espera, ¿dónde está el avión Kaufmo? Estaba aquí ayer. Espero que no se haya ido en él. ¿Que vino a mí de nuevo? Oye, Kaufmo, ¿por qué diste esas hamburguesas? Eran muy malas. Solo quería divertirme un poco. ¿Qué debo hacer ahora para ayudar a Jax? Se ha vuelto muy pequeño y necesita nuestra ayuda. Por accidente derramé una poción sobre ellas y no quería tirarlas. ¡Estás loco! ¿Por qué no nos advertiste sobre esto? No te enfades conmigo. Pensé que no pasaría nada malo. Ahora te ayudaré y todo estará bien con tu amigo. Aquí tienes la poción restauradora. ¡Tómala! Bien, pero date prisa. Aquí tienes. Esta poción debería ayudarte. Si esto es otra broma, me enojaré mucho contigo. Sinceramente, no sé cuál será el efecto de esta poción, pero creo que te ayudará. Ahora debes irte. Tengo muchas cosas que hacer en casa. No he limpiado desde hace mucho tiempo. De acuerdo. Entonces iré a buscar a Jax. Espero que esté en el picnic y no se haya ido a ningún lado. Espera, parece que Jax ya está aquí. Pomni, lanza esa poción desde allí lo más rápido posible. Quiero volver a la normalidad. ¡Hurra! Jax volvió a ser grande. La poción funcionó. Muchas gracias por no dejarme sola y ayudarme. Si fuera por Kaufmo, no podría haberlo hecho sola. Justamente quería mostrarte un lugar muy interesante. Me has intrigado mucho. ¿Qué es? Recientemente estaba paseando fuera del circo y vi un escondite. Probablemente sea un cofre con pociones que Kane escondió. Intentemos encontrarlo y descubrir qué guarda allí. Tal vez podamos convertirnos en superhéroes. Por lo general, después de esas pociones, aparecen nuevos problemas. No te preocupes. Esta vez definitivamente funcionará. Mira, el escondite debe estar justo aquí. Siento el olor de las pociones. Probablemente esté en esta esquina. Entonces te esperaré aquí y tú intenta encontrar el escondite. Aquí, mira. Solo había una poción. Probablemente Kane se llevó las demás. Intentemos usarla tú y yo. ¿Cómo planeas usarla? Quiero lanzarla y ver qué efecto tiene. Está bien. Solo asegúrate de no golpearnos por accidente. Sea mucha diversión ahora. ¡Oh, Dios mío! ¿De dónde salió este cocodrilo de mermelada? ¡Lo has hecho tú! Necesitamos salir de aquí urgentemente. ¿Esta poción creaba NPCs? ¡Corramos! Es muy agresivo. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé, pero parece que no lo creaste. Oh, no.
Ahora serán tres de ellos. Necesitamos contarle todo a Kane urgentemente. No, se enojará mucho con nosotros, así que tendremos que arreglárnosla solos. ¿Pero cómo lo haremos? No tenemos herramientas ni pociones para multiplicarnos. Entonces, creo que deberíamos escondernos en mi estacionamiento y esperar a que estos cocodrilos se vayan del circo. Es una muy buena idea. Quizás deberíamos simplemente irnos de aquí a algún otro lugar. Nuestro circo no es lo suficientemente grande como para que podamos escondernos. Además... Mira, finalmente aprendí a conducir el tractor. Eso es genial. Ahora definitivamente podremos irnos de aquí. Ve, te alcanzaré. Nunca antes pude arrancarlo. Y ahora puedo manejarlo tranquilamente. ¡Es genial! ¡Oh, Dios mío! Ese tipo está justo detrás de nosotros. Tenemos que irnos de aquí urgentemente. Será difícil alejarnos de él porque estos vehículos son muy lentos. Espero que todo salga bien y que no pueda alcanzarnos. ¡Mira! Está tratando de perseguirnos y corre más rápido que nosotros. Entonces intentemos refugiarnos en mi patio, justo detrás de mi casa. Y luego nos esconderemos en mi casa. Deberíamos estar a salvo allí. Por cierto, ¿ese cocodrilo ha vuelto? ¿Tenemos tiempo para escondernos? ¡Ya está cerca! ¡Entra rápido antes de que nos alcance con su arco! Vamos a bajar. Ahí no debería poder alcanzarnos. Especialmente porque solo nuestros amigos conocen esta habitación. ¿Y si entra aquí? ¿Qué haremos? Estaremos atrapados y no podremos escapar. Entonces tendré que usar mi poción secreta. ¡Chicos! Necesitamos su apoyo. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal. ¡Chicos! ¡Miren lo que hemos podido construir! Sí, hoy hemos estado trabajando todo el día para hacer este picnic. Pero me olvidé por completo de que no tenemos comida. Hay que ir al restaurante. Estoy muy feliz de que ahora tengamos un nuevo lugar para descansar. Y hay un acuario muy bonito con peces y en general me gusta mucho este lugar. Quizás ahora podríamos dar un paseo por el circo digital o nadar en los toboganes de agua. No quiero ir allí. Ese payaso vive allí. Se enojará con nosotros. Acabo de cambiar de opinión. Vamos allí. No lo hagas enojar esta vez, porque cada vez sus acciones empeoran y parece que pronto volverá a ser malo. Chicos, no olviden apoyarnos dándole like y suscribiéndose al canal. Es verdad, el apoyo de nuestros espectadores es muy importante para nosotros. Vamos rápido a los toboganes de agua. Espero que ese payaso no nos arruine la diversión. Chicos, me acabo de acordar, pero tengo que irme a casa. Necesito apagar la plancha. Bien, pero asegúrate de volver. Te estaremos esperando. Volveré pronto, no se preocupen. Honestamente, hoy está muy extraña. Parece que la han cambiado. ¿No te parece que se ha vuelto diferente? Tal vez solo me lo pareció, pero decidí compartir este pensamiento contigo. No pensemos en cosas malas y divirtámonos todos juntos. Esa es la actitud correcta. Hoy es un muy buen día. Es verdad. Dudo que algo pueda arruinarlo. Vamos, sube a lo más alto y luego saltemos al agua. Me parece que será muy divertido y diferente. ¿Qué te parece la idea? Suena genial. Me encanta saltar al agua desde grandes alturas. No quiero subir más, por si ese payaso viene a nosotros. Vamos, va a estar bien. Dudo que venga a nosotros. ¡Oh, no! ¡Parece que ese payaso nos ha visto! ¡Hey, Kaufmo! ¿Por qué has venido aquí? ¿Quién les dio permiso para nadar en mis toboganes de agua? Deja de mentir. Esos toboganes los construimos juntos. ¡No! Ahora todo es mío y soy el dueño de estos toboganes. No pienso irme. Además, solo estaremos un rato y luego nos iremos. Está bien, solo un poco. Por cierto, tengo una propuesta interesante para ustedes. ¿Han visto alguna vez las manzanas doradas en el circo digital? Hace mucho tiempo probé una manzana dorada. ¿Por qué nos preguntas eso? Es que he podido cultivar muchas manzanas doradas. ¡Hurra! Finalmente podré probarlas. Nunca he comido una manzana dorada y tengo muchas ganas de hacerlo. Solo no comas demasiadas. No se pueden comer muchas. ¡Kaufmo! ¡Lánzalas pronto! ¡Quiero probar una manzana dorada! No se preocupen. Hay suficientes para todos. Esta vez he cultivado muchas, así que podemos comer tantas como queramos. ¡Wow! ¡Suena genial! ¡Ahora tendremos superpoderes! ¡Jax, prueba una rápido! Sí, creo que este es un buen momento para eso. Deja que pruebe yo primero y luego tú. Está muy... ¡Oh, Dios mío, Jax! Estás desapareciendo. No entiendo lo que acaba de pasar. Parece que este payaso decidió jugar con nosotros de nuevo. Olvidé decirles que la posibilidad de obtener superpoderes es muy pequeña. Parece que tu amigo tuvo muy mala suerte. Todo esto suena a mentira. No tienes idea de cuánto no quiero arriesgarme. ¿Y si me convierto en una abstracción? No te preocupes. Mejor dime dónde puedo encontrar a mi amigo. Honestamente, aún no sé dónde pudo haber ido. Tal vez se haya teletransportado a una cápsula mágica que está en el circo. Necesitamos ir urgentemente al circo. En este momento mi amigo podría estar en grave peligro y probablemente necesite mi ayuda. Debo correr lo más rápido posible. Espero que este payaso no me haya engañado y mi amigo realmente esté en la cápsula mágica. Jax, ¿dónde estás? ¿Me escuchas? He venido a ayudarte. ¡Oh, no! Parece que se ha convertido en un holograma.
Solo mira cómo se ve ahora. Probablemente se haya colgado, pero no tengo ni idea de cómo puedo ayudarlo. Parece que tendré que pedir ayuda a alguien más. No te preocupes, Jax. Definitivamente podré salvarte y todo estará bien contigo. Por cierto, podríamos intentar usar la cápsula mágica y tal vez así pueda salvarlo. Pero no estoy segura de si estoy haciendo todo bien porque todavía no entiendo cómo manejarlo. ¿Qué estás haciendo aquí? Que siempre me asusta. ¿Quién te autorizó a usar mi cápsula mágica? Espera, parece que logré salvarte. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias por encontrarme. Todo esto fue por esas manzanas doradas. ¡Espera! ¿Cómo encontraron manzanas doradas en nuestro circo? Kaufman nos los dio. Dijo que si los probamos, definitivamente nos convertiríamos en superhéroes. ¿Cuántas veces les he dicho que nunca crean en ese payaso? Pero estas manzanas tienen un buen efecto, solo que la probabilidad de éxito es muy baja. Quizás debería comer otra manzana y entonces todo funcionará. ¡No! ¡Ya has tenido suficientes manzanas doradas por hoy! Jax, ¿quieres dar un paseo por el circo digital? ¿Tienes alguna idea de qué podemos hacer? Deberíamos haber ofrecido la manzana a Ragata. Quizás hubiera perdido su belleza y podríamos habernos divertido un poco burlándonos de ella. No, eso sería muy malo. No se debe hacer eso a los amigos. Mejor vamos a dar un paseo en bote. Exacto. Deberíamos haber ido a los bandidos y ofrecerles la manzana. Entonces podrían haber desaparecido de aquí. Vamos a ver a nuestros bandidos cocodrilos. Están ocupados con algo ahora mismo. Por cierto, logré robar una poción de Kane directamente de su bolsillo mientras hablaba contigo. Mira qué bonita es. Ni siquiera se dio cuenta. Vamos a probarla en estos bandidos. Quizás desaparezcan y nunca más nos molesten. No estoy segura de que funcione, pero vale la pena intentarlo, porque recientemente han estado causando muchos problemas y nos han estado trayendo muchos problemas. ¡Eh, cocodrilo de mermelada! ¡Tenemos una pequeña sorpresa para ti! Es extraño que su amigo no esté cerca. Sería una lástima si no habla. Podríamos haber sido amigos. De acuerdo. Debemos seguir el plan. Cocodrilo de mermelada, tenemos una pequeña sorpresa para ti. ¡Oh, Dios mío, Jax! ¡No funcionó! ¡Se volvió muy grande! Esa no fue una buena idea. Debería haber tomado la poción yo, en lugar de usarla en este cocodrilo. Parece estar muy contento de que lo hayamos hecho tan grande. Aún no puedo entender sus emociones. Espero que no nos ataque ahora. Sí, entonces tendremos grandes problemas. Vamos a entrar en su cabaña y ver qué hay de nuevo. Esa es una gran idea. De todos modos, ¿no podrás entrar aquí? Tal vez haya algunas pociones que podamos tomar para nosotros. Revisa ese cofre. Puede haber algo allí. ¡Guau! No te imaginas cuántas joyas hay aquí. Espera, parece que todo esto es de mi tesoro. ¡Coge tu dinero rápidamente! Necesitamos irnos antes de que el otro cocodrilo regrese. ¡No podremos lidiar con los dos! ¿Todos podemos irnos? He recuperado todo mi dinero. ¿Por qué siempre lo están robando? ¡Cocodrilo de mermelada! ¡Hemos recuperado todo el dinero que nos robaste! ¿Por qué siempre actúan tan mal? Tenemos que irnos de aquí ahora mismo. Parece que se está enojando. Oh, no. Parece que lo enfadé cuando lo arrojé al agua. ¡Corramos rápido desde aquí! Parece que a partir de este momento comenzamos una aventura muy peligrosa. Como ya habrán notado, estamos en el faro de Kaufmo. ¿Podríamos robarle alguna poción? Además, miren cuánta comida ha preparado. Parece que todo es para nosotros. Sí, no me vendría mal un bocadillo ahora mismo. Chicos, no toquemos nada sin su permiso. De acuerdo, por ti soportaré el hambre. Espero que al menos podamos comer en mi restaurante. Mejor vamos a divertirnos en los toboganes de agua como planeamos originalmente. ¡Alto! ¿Qué es eso? Parece que un cocodrilo de gelatina está intentando atacar a Kaufmo. ¡Corramos a ayudarlo! Tal vez no pueda manejarlo solo. Yo en tu lugar no dudaría de ese payaso. Es uno de los más fuertes en este circo digital. No, él es nuestro amigo y debemos ayudarlo si lo necesita. No recuerdo cuándo me ha ayudado. Además, siempre destroza mi restaurante. ¿Recuerdas cuando lo golpeó con su bastón? Me molestó mucho. No inventes. Personalmente no recuerdo esas historias. Mira, Ragata decidió tomar un atajo y ya nos espera abajo. Vamos rápido, necesitamos llegar a las montañas rusas. ¿Por qué siempre intentas meterte en todas las situaciones? Ya te lo expliqué y no lo repetiré. Mejor nos hubiéramos quedado comiendo. Además, tengo mucha hambre. Ragata, debemos ir rápidamente a las montañas rusas. Alguien, siéntese conmigo. Puedo llevarlos hasta la orilla. Genial, ahora tendré que nadar solo. No te pasará nada malo, nadarás un poco. Espera, parece que Kaufmo logró vencer a ese cocodrilo. Mira, ahora parece que tendremos que ayudarlo. No entiendo por qué intentó atacarlo. Mira, Kaufmo también está inconsciente. Parece que hubo una batalla muy seria aquí. ¡Dios mío! ¡Tenemos que pensar en algo rápido para salvarlos! ¿Cómo es posible que ninguno de los dos haya ganado? ¿Por qué ambos están en el suelo? Honestamente, no puedo suponerlo, pero parece que tuvieron una pelea muy seria. ¡Lo veo! ¡No están en muy buen estado! ¡Tenemos que ir urgentemente con Kane! ¡Él nos ayudará a resolver esto! ¡Espera! ¿De dónde sacaste ese bastón mágico? Lo necesitaba para algo y ahora quiero devolverlo. ¿Por qué siempre piensas mal de mí? Porque últimamente no has hecho nada bueno. Kane debe estar en su laboratorio. ¡Vamos rápido allí! Si no fuera por ti, ¿no estaría hambriento ahora? No te pasará nada. Cuando terminen todas las aventuras, podrás comer zanahorias tranquilamente. Sí, Jax. Ahora no tenemos tiempo para discutir sobre comida. Debemos pensar en cómo salvar a nuestros amigos. Lo importante es que Kane esté en la posición correcta y no confunda nada.
como suele pasar. Parece que lo hace a propósito. ¡Jax! Eso suena increíble. Nunca haría algo así. ¿Dónde está? No lo veo por ningún lado. Tratemos de encontrarlo. ¿Qué les ha pasado ahora? Dios mío, no me asustes así nunca más. ¿De dónde apareciste? No es necesario que lo sepan. Mejor cuéntenme qué les pasó. Sí, Kaufmo y el cocodrilo de gelatina están en peligro y necesitan nuestra ayuda urgentemente. ¿Tienes alguna poción de recuperación? ¿Estás segura de que una poción los ayudará? Probemos con la poción primero y si no funciona, pensaremos en otra cosa. Pasen a la habitación secreta detrás del cuadro. Intentaremos encontrar algo. Hace mucho que no voy allí. Así que no se asusten. Estaba construyendo una jaula para cocodrilos. Pronto la remodelaré. Se ve muy extraño. ¿Y ese túnel? Parece mucho a la cueva de Kaufmo. Aquí tenemos un almacén común de pociones para intercambiarlas. Nunca pensé que cooperarías con él. Apurémonos, nuestros amigos necesitan ayuda. Encontré algo, pero no prometo que funcione. Si algo sale mal, vuelvan a verme. Los esperaré aquí. Muchas gracias por ayudarnos siempre. Entiendo que tienen un almacén, pero ¿por qué no pueden limpiar las telarañas? Mejor vayan sin mí. Descansaré un poco en esta celda. ¿Y si necesitamos tu ayuda? Además, parece una prisión. Estoy muy cansado y quiero descansar un poco. Además, las condiciones aquí no están tan mal. Agatha, ¿por qué cerraste la celda? ¡Ábrela! Solo quería comprobar cómo funciona la cerradura y hacerles una broma. Vayan a ayudar a nuestros amigos. Yo me quedaré aquí. Haz lo que quieras. Genial, pero vuelvan por mí. No quiero quedarme aquí mucho tiempo. Bueno, volveremos, pero no prometemos que será pronto. Fue un error dejarlo ahí. Podría necesitarnos, aunque es cierto que siempre causa problemas. Tienes razón. Ese conejo siempre nos mete en líos. E hizo muy pocas buenas obras. O mejor dicho, nunca. Al menos no recuerdo nada de lo que hizo por mí. Vamos rápido con nuestros amigos. Aunque el cocodrilo de gelatina sea un bandido, nos ayudó a derrotar a la gran cerdita en una de las misiones. A veces Jax se comporta peor que esos cocodrilos y aún así hablamos con él. Necesitamos usar esta poción de inmediato. Empezaré con Kaufmo porque lo conozco mejor y no quiero arriesgar su existencia. Tú lanza la poción al cocodrilo bandido. Ojalá funcione. ¿Qué me pasó? ¡Hurra! ¡Logramos salvarte! ¡Uf! Muchas gracias por salvarme. Mejor cuéntame qué pasó y por qué te peleaste con ese cocodrilo de gelatina. Solo estábamos practicando tiro con arco y accidentalmente nos golpeamos. No hubo pelea. No se preocupen. Lo hacemos a menudo. La próxima vez sean más cuidadosos. Es muy peligroso. No es la actividad más segura. Qué bueno que pudimos salvarlos y curarlos. Les estoy muy agradecido, así que pueden pedirme lo que quieran. Somos amigos. No creo que sea un trato. Ragata, vamos al restaurante. Tienes razón. Después de esta aventura, necesitamos comer bien. Por cierto, vamos a buscar a Jax. Debe estar en la celda ahora. Primero comamos y luego lo liberamos. Solo que él también tenía mucha hambre y me preocupa un poco. Todo estará bien. Después iremos por él. ¡Dios mío! ¡Cocodrilo de gelatina! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has tomado todo el dinero de la caja? Ragata, este es el segundo bandido y es muy agresivo. Debemos detenerlo para recuperar el dinero. ¡Mira! Lo está tirando por el suelo. ¡Atrápalo antes de que escape! Oye, ¿tú deberías volver? Ha tomado todo lo que había. No podemos dejarlo ir. No lo alcanzaremos. Ya se dirige a Fíjate. Sal de ahí lo antes posible. Es muy peligroso. Podría golpearte con una flecha. Creo que no debemos ayudar a ese cocodrilo. Mira cómo nos lo agradece. Debemos contarle todo a Jax. Esto es muy importante para él y debe saberlo. Seguramente se pondrá muy triste cuando se entere de lo que pasó. Qué bueno que no rompieron nada. De lo contrario, la situación podría haber sido muy mala. Probablemente lo hicieron a propósito. Ni siquiera tocaron la comida. Al menos la caja registradora funciona y no la rompieron. Nunca pensé que después de salvar a uno de ellos, nos tratarían tan mal. Son bandidos, no tienen corazón ni sentimientos. Si Jax estuviera con nosotros, podría haber detenido a ese cocodrilo. Estoy cansado de estos bandidos. Incluso Kaufmo no se comportó así cuando era un villano. Tienes razón, no debimos dejarlo en esa celda. Si fuéramos tres, podríamos haber manejado la situación. Necesitamos apresurarnos porque podrían volver y entonces tendremos problemas muy serios. Espero que con su dinero todo esté bien y que no hagan nada con él. Por el contrario, Jax se quedará sin salario este mes. Jax, tenemos muy malas noticias para ti. ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan preocupados? Los bandidos cocodrilos robaron todo el dinero de tu restaurante. ¿Cómo pudo suceder eso? Abran esta puerta de inmediato.